Hola, mi nombre es Carlos Bedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a conversar con la congresista Ruth Luque sobre la crisis peruana permanente, ¿no? Esta crisis que no nos deja. La congresista Luque es representante por el Cusco para el periodo 2021-2026. Es integrante de la organización política de izquierda Nuevo Perú y es vocera actualmente de la bancada de Juntos por el Perú en el Congreso peruano, esta coalición de partidos de izquierda, algunos partidos de izquierda bajo el liderazgo de la candidatura de Verónica Mendoza el año pasado. Bienvenida, congresista, muchas gracias por estar en Mesa Política. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más bien, gracias por invitarme. Bien, congresista, desde el 2016 en el Perú no se puede armar un gobierno estable. Estamos 6 años, cinco presidentes. Entonces, yo quisiera primero que nos diga cuál es su visión sobre esta crisis política que no nos deja armar gobierno. Sí, bastante complejo en realidad el escenario que tenemos. Me parece que de las principales causas es porque la crisis es más profunda de lo que muchos políticos dicen, ¿no? Muchos quienes creen que cambiando la cuestión de confianza, modificando un artículo, se soluciona. En mi opinión, no se soluciona. Me parece que en realidad como país no hemos logrado implementar ni siquiera discutir reformas institucionales claves. Por ejemplo, hace poco o hace algunos años, a raíz de esta crisis en los partidos políticos, se decidió hacer una reforma político-electoral. Sin embargo, cada vez que se quiere implementar y que algún partido político se siente afectado, inmediatamente se modifica y se generan las famosas excepcionalidades. Hoy ha pasado eso. Hoy, los partidos políticos de inscripción han aprobado por mayoría unánime varios. Un conjunto de modificaciones a decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, generando, por ejemplo, la no implementación de algunos artículos que tenían que haberse aplicado para el tema de las elecciones regionales y municipales, el tema de la valla, el tema de cumplimiento de plazos, en fin. Entonces, tenemos ejemplos de este tipo que creo que impide como país avanzar en reformas. Ha pasado en el caso de los cuellos blancos también, una oportunidad que pudo ser motivo para iniciar una reforma seria del sistema de justicia. No lo hemos hecho, se ha cambiado el nombre del Consejo Nacional por Junta Nacional de Justicia y al final la cantidad de casos de los cuellos blancos, uno a uno y con muchísima precariedad, se han ido habilitando acusaciones constitucionales. Hasta ahora tenemos pendiente, no es una prioridad, pese a que lo hemos insistido. Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y en este momento, tampoco, pese a que pudiéramos haber sido también una ocasión, ¿no? Para debatir temas que quizá algunos no quieran, pero por lo menos debatirlos, ¿no? Hablarlos en sentido democrático, se niega el tema de la bicameralidad, por ejemplo, el tema de la nueva constitución, ¿no? No en el sentido de decir que mañana se hace, pero debatamos y no estemos haciendo pedacitos por pedacitos. Que creo que no contribuye y no ayuda en esta situación de crisis. Ahora bien, esto es respecto de esta llamada crisis de régimen, ¿no? Que le dicen que no nos, y usted está diciendo algunos elementos muy importantes que tendrían que discutirse para buscar una salida más de largo plazo, abrir, entiendo yo, abrir además el sistema político para nuevos actores. Pero ya en la crisis particular del presente gobierno, del presidente Pedro Castillo, ¿qué valoración tiene usted, sobre todo en una fuerza política de izquierda, la izquierda apoyado al gobierno? ¿Qué valoración tiene usted del giro que ha dado este gobierno? Solo para decir algo, ¿no? Juan de la Puente es un analista, dijo respecto del mensaje del Premier Torres en la pedida de confianza de hace unos días, dijo que el mensaje del Premier en el Congreso confirma el giro político. No hay política de defensa de reformas, no hay cambios, ¿no? Yo estoy parafraseando un poco lo que él señala. Entonces, ¿cómo valora usted este giro político? A ver, yo creo que en el actual gobierno hay varios problemas, ¿no? Que yo en lo personal tengo una posición crítica sobre varias acciones y formas en las cuales el gobierno ha intentado gestionar
la conformación de su gabinete, la poca claridad en algunas propuestas fundamentales que fue en el inicio, ¿no? Pero quiero empezar con el inicio. Cuando inicia este gobierno, uno no puede negar que ha habido un conjunto de fuerzas muy decididas a negar la voluntad popular. Han emprendido denuncias penales. De hecho, en mi región, o sea, fue una de las cuales presentaron varias denuncias penales para, bajo la línea de que había fraude y que era impensable que hubiera provincias que hubieran votado 90-92%. Creo que ese inicio le hizo y le sigue haciendo daño a la democracia, porque en el Congreso mantenemos la Comisión del Fraude, que sigue investigando las elecciones generales, y eso no contribuye. Lo segundo es que creo que el presidente anuncia, digamos, este plan, ¿no?, del bicentenario, este conjunto de cambios, reforma tributaria, el tema de la segunda reforma agraria, reformas en el tema del sistema de salud, educativos, pero de ahí ahora la impresión que tengo es que no se han implementado, es decir, han habido anuncios con tanto respaldo popular, pero no tenemos elementos concretos de cuánto se ha avanzado, ¿no? Y lo mismo pasa en el tema de la masificación del gas. Yo soy de Cusco, hemos tenido hace poco una reunión de la bancada cusqueña con varios ministros, en la que estuvo un momento el presidente de la República, y yo sinceramente tuve la impresión que seguía escuchando el mismo discurso de inicio. Entonces, creo que eso, digamos, la imposibilidad de concretizar demandas, además, tan postergadas, de sectores tan excluidos, además, digamos que no tenemos alcance, digamos, a disfrutar de recursos básicos, uh-huh. Además, agudizado con una pandemia, creo que genera esta sensación, ¿no? Una sensación en la cual pareciera más bien que el gobierno no quiere meterse en reformas de fondo, ¿no? Yo lo dije, de hecho, en parte de mi presentación en el Pleno del Congreso. Sí creo que estos anuncios tiene que haber una respuesta, porque creo que es por lo que la población, por lo menos un sector, ha votado y ha creído y todavía mantiene un nivel de expectativa sobre este gobierno. Pero si eso no se cumple, o sea, creo que esa expectativa puede voltearse, ¿no? Y eso sí va a significar en el fondo, digamos, una desafección mayor, más profunda, también a la clase política y evidentemente a la izquierda, porque tiene un impacto en el sector de izquierda, quienes directa o indirectamente somos también parte de esta crisis. Uh-huh. Y muy interesante lo que usted dice, porque yo lo interpreto como... usted está diciendo claramente, ¿no? La derecha ha atacado a Castillo desde el día uno con el tema de fraude, ¿no? Eso es innegable, pero eso, entiendo yo, no explica, ¿no?, el cuadro tan precario en el que se encuentra el gobierno, ¿no? Entonces, ahí solamente una precisión. Usted, podríamos decir que todavía estamos en un gobierno de izquierda. Desde Nuevo Perú se asume que es su gobierno. Mire, la evaluación de parte de la Organización del Nuevo Perú, digamos, participamos en este gobierno como parte de una agenda programática. Yo prefiero, digamos, contestar sobre tu pregunta más a título individual y uh-huh. en mi calidad de congresista. Y en realidad a mí me es difícil describir si estamos ante un gobierno de izquierda. Yo no comparto, por quienes creen que cuando se hace una crítica severa, en la cual yo he realizado en su momento y lo voy a seguir haciendo, pasar rápidamente a una calificación de golpismo o a una calificación que queremos ir en contra de la propia democracia y la institucionalidad. Yo creo en la democracia y más bien creo que precisamente un gobierno que ha encarnado y que ha recogido una alta demanda de sectores altamente excluidos, sí creo que necesita garantizar acciones que denoten confianza, acciones que denoten una gestión transparente, distinta a la que ha representado, porque si no, parece más de lo mismo. Y creo que es eso lo que al gobierno en particular, digamos, a veces, por no explicar, por no separar a algunos funcionarios de manera oportuna y esperar, digamos, niveles extremos que se retiren, etcétera, yo creo que le hace daño, ¿no? Sí creo, por un poco por las visitas que realizo a regiones, que sí existe aún un nivel de expectativa de la población, ¿no? La población que además mira con mucha preocupación cómo avanza un sector, digamos, de la derecha, ¿no? De la derecha extrema, de la derecha también antiderechos, que hay que señalarlo, ¿no? Una derecha que en realidad lo que le interesa es hacerse el poder
a toda costa. Eso no lo podemos negar, ¿no? Yo creo que no están pensando tampoco en el país, ¿no? Simplemente aprovechan muchas veces algunas debilidades que se presentan del gobierno para golpear y nuevamente arremeter, ¿no? Y evidenciar que todo es un desastre. Entonces, creo que estamos en una situación así, de esa naturaleza, que en realidad requiere de mucha responsabilidad política, ¿no? Responsabilidad que no solo engloba a las organizaciones y partidos políticos, sino que creo que quienes ahorita representamos un nivel de cargo, ¿no? Creo que hay congresistas que no se sienten parte de la crisis, creen que la culpa es la del gobierno, ¿no? O algunos del gobierno dirán que todo culpa del Congreso. Yo no lo veo así. Yo creo que somos todos parte de la crisis en su conjunto. Y el Congreso de la República, por supuesto, que abona el conflicto. Tener una institución tan desprestigiada tanto tiempo debe hacernos legítimamente la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Congreso de la República no logra salir de una lógica de desprestigio que año tras año crece y crece? Sí, usted habla de la todavía hay expectativa y la responsabilidad, ¿no?, del cargo. Entonces, eso es lo que explica un poco, a pesar de sus críticas, su voto de confianza hacia el gabinete Torres. Sí, en el caso del gabinete, nosotros tuvimos una decisión de bancada, hemos dialogado nosotros entre los congresistas de la bancada, tenemos, algunos matices, ¿no? Creo que coincidimos en el mismo objetivo. Hoy día, por ejemplo, yo he votado a favor de la interpelación del ministro de Salud, porque a mí me parece que es un ministro que debería venir al Congreso de la República, esclarecer varias de las acciones que en el marco de su gestión están desarrollando y mantener esa actitud crítica, directa y clara. Creo que no va en contra de la democracia, ¿no? Al contrario, creo que es deber de quienes también hemos sido elegidos por la población hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y yo espero realmente que el gobierno entienda, por lo menos de quienes tenemos una crítica en defensa de la institucionalidad, en defensa de que se cumplan las promesas de gobierno, lleguen de esa manera, ¿no? Y a veces posiciones de rápidamente calificar una posición crítica creo que no contribuye, ¿no? Invisibiliza las críticas de fondo. Bien, según las encuestas, usted ha mencionado hace poquito el tema del Congreso, que también tiene pues un tema de aprobación, de desaprobación popular, ¿no? Entonces, el Congreso presidido por la señora Alba está tan igual o incluso peor que el propio gobierno del señor Castillo en lo que es la aprobación ciudadana. Así salen las distintas encuestas. Eso es un dato objetivo. Y en general, ya esta es una valoración más subjetiva, la dirigencia de la derecha, especial los sectores más radicales, golpistas, como usted le ha dicho, antiderechos también, correcto, sí, coincido, esa dirigencia no está dando la talla, ¿no? Y vive todavía, creo yo, bajo la sombra del golpe del señor Merino, ¿no? Y creo que eso es un entrapamiento. El mitin de vacancia, que hace unos días ha sido un fracaso, y en palabras del sociólogo Guillermo Nugent, en una entrevista que tuvo en La República el domingo, él dice, si se odia al presidente, se odia aún más al Congreso, dice, ¿no? Y que esa es la base del que se vayan todos, que se expresen las encuestas Ipsos y EP. Entonces, yo le pregunto, usted, ¿hasta cuándo cree que puede durar este empate precario, ¿no? Este empate precario, le podemos llamar, entre la derecha golpista, ahí bien acuartelada en el Congreso, y lo que es un gobierno preocupado más que todo en la sobrevivencia? Mire, la impresión que tengo es que puede no durar mucho. A mí me preocupa muchísimo que no tengamos una discusión política democrática para encontrar salidas reales. Hace algún tiempo hubo una lógica de diálogo donde de pronto salieron parte del Congreso y el propio Premier diciendo que prácticamente ya todo se había olvidado, ¿no? Algo que a mí sinceramente me pareció hasta ofensivo cuando ni siquiera le hemos ofrecido al país una agenda mínima de compromiso, ¿no? Y creo que ese es el gran problema, ¿no? En la medida que no se ofrezca al país una agenda con puntos centrales que vaya más allá de los intereses de cada uno, yo creo que, la crisis en cualquier momento puede tener un curso que nadie lo puede controlar.
¿no? Y en la medida que no se encuentren, digamos, debates, espacios para poder debatir, por ejemplo, posiciones que se plantean si hay bicameralidad, si hay que el tema de los dos tercios, si es que hacemos un debate conjunto del equilibrio de poderes, hay una iniciativa contra el Ejecutivo, en fin, o sea, si no se, si eso no se debate y se plantean propuestas claras, y más bien estamos apelando para modificar una excepcionalidad, como ahora ha pasado en este pleno también, creo que no le estamos dando oportunidades claras a la población, ¿no? Y yo creo que esto se puede volver más crítico porque también el sector político está desprestigiado, ¿no? Lamentablemente el Congreso de la República, pues estamos constituidos por personas que venimos de distintos sectores políticos. Entonces, yo creo que no está viendo ese espacio. Yo lo he hablado con varios congresistas, colegas, y distintamente las banderas políticas, que deberíamos ser capaces de ofrecerle una agenda programática mínima al país. O sea, finalmente, digamos, creo que hay que por lo menos hablarlo, ¿no? Conversarlo más allá de los intereses, de los cálculos que se hagan. O sea, creo que realmente necesitamos pensar en serio en el país. O sea, hay población que está realmente siente un nivel de exclusión porque hay cosas que no se están haciendo. Alcaldes que siguen llegando a Lima y que en cada cambio de ministro, de funcionarios que no se designa o funcionarios que recién están empezando, conocen el sector, sienten que se encuentran sobre la nada. Entonces, o sea, la crisis está afectando el desarrollo de nuestras propias localidades. Entonces, si no somos conscientes de eso, yo creo que puede realmente esto terminar en un espacio sin salidas, ¿no? Un último tema, congresista, porque sabemos que su agenda es intensa y estamos, además usted tiene que regresar al pleno. De acuerdo al último que usted decía, que lo está señalando en términos generales, la necesidad, usted llama de una agenda mínima de compromiso, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y dejarnos del tema de las mafias, parece que se hubiese reconstituido el sistema de delitos de poder, ¿no? Que tanto había costado quitar con el sí, no, con el referéndum, con el cierre del Congreso, tantas cosas, con el equipo especial Abajato. Entonces, yo quisiera proponerle una reflexión sobre el tema de que, desde su experiencia, además usted es una actora política, ¿qué salida medianamente ordenada, ya concreta, ¿no? ¿Puede haber esta crisis? ¿Qué salida usted puede señalar de manera concreta? Yo le pongo un tema ahí porque he visto sus tweets, he visto también lo que le dijo el señor Bellido, cuando usted reacciona pues, con justeza sobre el tema de tantas denuncias de corrupción, que me imagino que van a abrir una serie de investigaciones, no solamente en la fiscalía, sino en los medios de comunicación, que todo el mundo está, porque se han soltado muchas cosas y se han dejado muchos hilos ahí con las declaraciones de la señora Carelín. Entonces, ¿qué salida medianamente ordenada para esta crisis, tomando en cuenta tres cosas, ¿no? Primero, el tema de la diferencia entre vacancia y renuncia, aunque la consecuencia es la misma, es bien distinto que haya una vacancia desde una derecha golpista a que haya una salida ordenada con una renuncia y un nuevo proceso electoral o por lo menos concluir el gobierno. Son consecuencias distintas, a la luz también del contexto económico que vivimos. El petróleo está a $160, estaba escuchando hoy día que puede llegar a $300 por el tema de la crisis global a propósito de la guerra, y mucha gente pues que dice, ¿qué me importa a mí que ha crecido el Perú 13% si mi bolsillo no ha crecido nada? Y cantidad de jóvenes que no consiguen trabajo. Y una, o sea, la crisis económica está ahí, ¿no? Y crisis política, crisis económica, y lo que usted señalaba también, el tema social. Se está avanzando, algunos podrían decir, no pasa nada en la calle, pero acá hemos tenido 14N, acá hemos tenido, digamos, cierre del Congreso, movilización en las calles, las posibilidades de una especie de estallido social nuevamente, de que se esté larvando una descomposición social que AINA no ve. Usted ha dicho que hay expectativas todavía. Entonces, un poco en estos marcos, ¿qué salida medianamente ordenada nos podría ofrecer, congresista? Mira, una primera cosa es que creo que necesitamos garantizar que todo el conjunto de investigaciones que involucran a actores políticos, cualquiera fuese la situación, en fin,
no se utilicen políticamente ni se debiliten. O sea, creo que eso es lo más importante. Porque sí he sentido, digamos, cuando se planteó el tema de la colaboración eficaz, querer utilizar ese contexto para afectar directamente procesos que van en curso. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que para mí este sí es una enorme posibilidad de realmente garantizar una cancha igualitaria para los actores políticos. O sea, en cualquier escenario, digamos, de transición o, digamos, pensando hacia el futuro, necesitas actores políticos que participen. Hacerlo con estas reglas sería perverso. Estaríamos bajo la misma lógica en la cual los mismos actores que se resisten a las reformas político-electorales, que cambian las reglas cuando quieren, que generan excepcionalidades, vuelvan exactamente a lo mismo. Entonces, creo que necesitamos, para mí, digamos, por lo menos, sí debería permitirse la participación igualitaria de todos los actores. O sea, no podemos seguir manejando... Abrir la cancha. Exacto, bajo procedimientos administrativos y que encima, cuando esos procedimientos se implementen, los partidos políticos generen excepcionalidades para que el espacio político siga siendo exactamente lo mismo y al final terminamos eligiendo entre los mismos, y eso para mí me parece terrible. O sea, sin esos cambios no hay salidas reales. Entonces, yo por lo menos creo que esa es una reforma y un camino mediano que perfectamente se puede hacer. Abrir de manera seria la participación de los actores políticos. Y tercero, yo sí quiero, creo, mi tercer punto tiene que ver con algunas reformas sustanciales en el tema tributario y en los temas ambientales. O sea, yo creo que nuestro país lamentablemente no aprovecha las situaciones de, digamos, de la suba de precios, ¿no? En el caso, por ejemplo, minero, siempre se cree que cualquier reforma tributaria intenta más bien en una línea de perjuicio, cuando en realidad puede ser una oportunidad también para generar, digamos, una economía diferente. No la cambiaremos drásticamente, pero bueno, podemos generar medianamente una reforma tributaria, ¿no? Digamos, que tenga una economía distinta, no genere, digamos, los beneficios que en este momento, en el caso, por ejemplo, del derrame, las empresas deducen, ¿no es cierto?, del impuesto, los gastos de cuando ellos están iniciando acciones de reparación, etcétera. Entonces, hay cosas que creo que podrían contribuir a ir en una línea, por lo menos, de que el Estado genere algunas condiciones, ¿no? O sea, son esas las cosas mínimas que por lo menos deberíamos debatir en serio. Pero para mí lo importante es que la cancha se abriera a más actores políticos y que eso permitiera en cualquier escenario podamos tener distintas opciones y no más de lo mismo. O sea, es un que se vayan todos, pero para no elegir a los mismos sería una apertura, nuevos actores, nueva sangre, digamos, en la representación política. Estoy entendiendo eso y me parece, disculpe, en el tema de Repsol, entendí, no, usted no ha mencionado a Repsol, pero en el tema del derrame este que hemos tenido, o sea que Repsol por reparar su daño estaría teniendo algún beneficio tributario, o sea, eso es lo que, o no entendí bien. Sí, lo que sucede es que las empresas, digamos, que contaminan, y están ahí las resoluciones del Tribunal Fiscal, muchas veces para pagar temas de remediación ambiental, luego deducen de los impuestos y al final lo terminamos pagando, o sea, nosotros, los peruanos, y esa es una reforma necesaria. O sea, esa es una reforma que deberíamos debatir, o sea, en medio de esta crisis, ¿por qué permitimos que se sigan sosteniendo reglas que son absolutamente perversas y que generan una mayor precariedad? O sea, ¿por qué no generar alrededor del caso de Repsol, que es creo la situación extrema, porque he estado aquí en Lima, pero la selva, las provincias en Pasco, en La Oroya, en Espinar, en la zona de Coate, en Puno, viven por años viviendo con la contaminación. Poblaciones que tienen que venir a Lima a suplicar salud para su familia. O sea, y no hemos hecho nada como Estado. Entonces, si pudiera haber por lo menos una reforma en serio alrededor de estos temas, de los temas tributarios, una reforma real en el tema de salud, en fin, yo creo que generamos condiciones
y le vamos dando salida, porque las crisis no es, evidentemente, si es que no se abordan estos temas, estallan y pueden terminar, digamos, generándonos un tema mucho más complejo que espero podamos, ojalá, los actores políticos generarle una agenda en serio al país. Sí, qué pena que se perdió la oportunidad con la reforma tributaria que había propuesto el ministro Franke, pero no tuvo apoyo, mucho apoyo ni del gobierno siquiera, ni en el Congreso, fue retaseado y todo. Pero bueno, en fin, esos son temas que efectivamente, como usted dice, tienen que volver a la agenda. Le agradezco muchísimo, congresista Luque. No sé si usted desea agregar alguna conclusión o alguna cosa que necesita transmitir a la gente que nos va a ver. No, muchísimas gracias. Y bueno, creo que lo más importante es, pese a todas las dificultades, digamos que creo que una crisis que viene de tanto tiempo, creo que sí es importante hacer política, ¿no? Participar en política es siempre lo que le digo a los jóvenes, a las mujeres con las que converso, porque necesitamos que, digamos, que la política esté gente buena, gente que también transforme este país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, congresista Ruth Luque, congresista por el Cusco, representando al Cusco, le agradecemos mucho, y con ustedes, amigos, amigas, será hasta el siguiente programa. Les invitamos a entrar a las redes sociales y página web de Otra Mirada y NTD para encontrar esta entrevista y mucho más contenido. Muchas gracias. Gracias.